Ana Claudia Talancón resaltó la importancia de destacar el lado bueno de México. Y para dar una probadita al mundo, aseguró, se debe empezar por la gastronomía. La actriz será la conductora del reality de cocina Top Chef México, donde se abordarán las artes culinarias y costumbres del país, así como el sabor, la técnica y la presentación de los platillos. Mostrar un lado de México que no se ha visto tanto últimamente. Un lado positivo, un lado lleno de tradiciones, de colores, de sabores, de ingredientes maravillosos, de gente luchona, trabajadora. Historias y secretos de la cocina mexicana a cargo de 16 participantes y 4 jueces se revelarán en la primera temporada de esta serie, que ya probó éxito en otros países con sus respectivas versiones. Todos amamos a México, todos creemos que es un país que sí tiene este sabor espectacular, donde probamos belleza y donde estamos apostando ahí fuerte por el sabor de la esperanza, como yo digo. Marta Ortiz Chapa, Guillermo González Beristain, Juanjo Sánchez y Aquiles Chávez serán los encargados de calificar y brindar consejos a los participantes a partir del 21 de febrero por Canal Sony. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Max Frías. Notimex.